¿Sí? Gabriel, lo tengo, lo encontré. Yago, ¿dónde estás? Me están siguiendo. Sí, creo que me han descubierto. Dime dónde estás. Mandaré a alguien para que te saque de ahí. No hay tiempo. El teléfono no es seguro. Cálmate, Yago, cálmate. ¿Yago? ¿Yago? Yago, dime algo. Yago. Busca la estatua. La estatua es la llave. ¡Yago! ¡Yago! Señor, Yago ha muerto. Bien. Analizaremos su última llamada. Ahora regresa. Es posible que estén rastreando tu posición. Entendido. Veamos, señor Fabio. Tiene mucho que explicarnos. No sé si es consciente, pero los cargos que se le imputan son bastante graves. Por favor, empecemos otra vez desde el principio. No recuerdo qué día era, pero si tuviera que apostar, diría que era miércoles. Estaba ansioso por saber los resultados del escáner. Hola, ¿qué tal? Fabián Ortiz. Soy yo. Mire, le traigo un paquete del laboratorio. ¿Se nos puede firmar aquí, por favor? Sí. Muy bien. Aquí tiene. Vale, gracias. A usted, buen día. Hasta luego. Si estaba en lo cierto, aquello podía echar abajo muchas de las columnas sobre las que se sostiene nuestra sociedad. Lo sabía. Estaba en lo cierto. Yo tenía razón. Guardé los informes, recogí mis cosas y salí de mi casa. En el fondo sabía que ya me estarían buscando. Desde un principio sospeché que detrás de todo esto estaba la AIA. La AIA, Agencia de Investigación Arqueológica. 2 años atrás se habían puesto en contacto conmigo. Sabían de mis conocimientos en la cultura celta. Querían saber mi opinión acerca de unos hallazgos encontrados en una excavación. Bueno, eso fue lo que ellos me dijeron. Buenos días. Buenos días. Tome asiento. Estamos encantados de acogerlo en nuestra organización. Esperamos mucho de usted. Queremos que semanalmente nos informe de todos sus avances. ¿Cuándo quieren que empiece? Mañana recibirá en su casa los restos que queremos que analice. La organización disponía de unas instalaciones espectaculares, pero insistieron en que trabajara desde mi casa. Ellos me harían llegar el material y yo trabajaría más a gusto, todos contentos. Al día siguiente me entregaron los restos y me puse a trabajar en ellos de inmediato. Eran antiguos, no había duda de ello, pero más allá de eso, tampoco aportaban nada nuevo a la historia.
Como ya les he dicho, me gusta correr. Suelo hacerlo 3 o 4 veces por semana. Me gusta hacerlo por las afueras de la ciudad y desconectar de todo. Aquel día hacía mucho sol. Después de estar una hora trotando, decidí hacer un descanso. Necesitaba coger aire. Y entonces lo vi. Se refiere a la memoria externa que asegura encontró por casualidad, ¿no es así? Sí, la guardé. Tenía curiosidad por saber si había algo grabado. Al llegar a casa, intenté acceder a ella, pero no lo conseguí. Estaba protegido con algún tipo de clave. ¿Qué pasa? ¿Por qué no abre? Entonces, decidí recurrir a un viejo amigo, Johnny, un friki de la informática. ¡Sí! Hey, Johnny, ¿qué tal? ¿Cómo va eso? ¿Puedo pasarme esta tarde por tu casa? Sí, claro. Quiero enseñarte algo. Pues ven cuando quieras. Vale. Chao. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo andamos? ¿Cómo es? ¿Qué? ¿Qué le traes por aquí? Necesito que me ayudes con esto. ¿Y eso? Lo encontré tirado el otro día en la calle. Anda, trae aquí. Deja hacer a los profesionales y tú dedícate a lo tuyo, que son las piedras. ¿Qué tal te va la vida? ¿Te trata bien? Bien, tío. No nos quejamos. Bueno, vamos a entender esto. Voy a meter esto por aquí y veamos lo que sale de esto. Vaya. ¿Qué pasa? ¿Ves algo raro? Raro, raro. ¿Y me dices que lo encontraste tirado en la calle? Sí. Lo que pasa es que este archivo tiene codificación alfa. Es la más alta a nivel de gobiernos y servicios secretos. Esto tiene que ser algo muy importante. Espera un segundito. Y ahí va.